Muy buenas tardes, nuevamente un placer saludarlos en este día, trayéndoles una palabra que estoy seguro va a ser de mucha bendición. Así que bienvenidos a todos los que ya están conectados, a aquellos que se van a ir conectando en los próximos minutos. Es un placer saludarlos en este día que, como siempre digo, agradecidos a Dios, lo primero de nuestra vida, por lo que Él ha hecho, por lo que Él sigue haciendo. Porque cada momento, cada día es un regalo de parte de Él que podemos dar gracias a Dios, porque nos da vida, nos da salud y tantas cosas que a veces ni valoramos lo que tenemos porque decimos, eh, así tiene que ser. No, cada cosa que tenemos le debemos dar gracias a Dios y siempre es eh, de nuestra parte lo mejor que podemos hacer. Como les dije hace unos minutos en la previa, Quiero compartirles una palabra que es algo que muchas veces te pasa en la vida y no sabes cómo suceden las cosas o cómo tendría que ser, pero de alguna manera Dios se las arregla para que las cosas funcionen. Así que Dios sabe perfectamente el orden de las cosas, el orden de cómo tienen que suceder nuestras, en nuestras vidas y confiar en Él. Es, en un sentido, es permitirle a Dios no solo lo que Él quiere hacer, sino también cuando lo quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el propósito cumplido y lo que Dios quiere hacer, Él debemos estar seguros y tranquilos que Dios lo va a hacer cuando Él lo quiere hacer. Y vean, en San Marcos capítulo 4, verso 26, hay justamente unos versículos que Jesús habla de algo que es la semilla. Y dice algo así, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Verso 27, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Vean, la tierra da fruto por sí sola, el tallo, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Y enfatizo el versículo 27. Dice, sin que este, o sea, el que siembra, sepa cómo, <laughs> ya sea que duerma o esté despierta, o sea que algo sucede, aunque el sembrador no sepa cómo está funcionando o haciendo justamente germinar esa semilla. Así que Dios estableció el orden. La mayor obsesión de Dios creo que es el orden. Hay un orden en todo esto, cuando tú haces las cosas. Uh, fuera de orden, dejan de funcionar. Es por eso que utilizar el dinero de, de lo que ganas antes de diezmar es una mala idea, porque está fuera de orden. <laughs> Tener sexo antes de casarse es una proposición muy peligrosa. Se avanzó demasiado y muy pronto. Y ahora tal vez él no te va a valorar como lo tendría que hacer y corres el riesgo de que te rechace. Así que hay un orden para cada cosa y las hay con un propósito, no es que simplemente un capricho divino. No, 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 hay un, hay un propósito. Recuerdan el versículo en el Salmo: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. O sea, mis tiempos con Dios van a fluir mejor si comienzo agradeciéndole a Él por lo que ya ha hecho en mi vida. Como dije al principio, hay cosas que yo necesito, tengo cosas que no están resueltas en mi vida y situaciones que. Señor, te quiero presentar. Pero antes que cualquier otra cosa, Dios quiero agradecerte porque alguien esta mañana está necesitando respirador artificial y yo no. ¿No te parece que es algo para darle gracias a Dios? Yo tengo aliento en mi cuerpo y tú dices que todo lo que respire alaba el Señor y yo tengo aliento para alabarte. Así que te alabaré, te daré la gloria y estaré agradecido porque tú me das un día más de vida. Así que ahora... A pesar de cómo me siento o por lo que estoy pasando, por lo que estoy atravesando, quiero darte, Señor, alabanza a tu nombre. Creo que ese es una esa es una buena manera o una buena forma de comenzar un día. Hay un orden y luego viene el resultado. Vean el versículo 29. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, la guadaña, <laughs> pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Algunos de nosotros ponemos la hoz, la guadaña, muy pronto, aún antes de producir raíces. Algunos, ¿qué significa eso en, la, en, en nuestra vida natural? <laughs> Algunos gastan dinero para impresionar a otros, porque no saben tal vez cuándo pueden usar aquello que Dios le está dando. Terminan arruinando la provisión que en realidad viene de Dios, aunque muchos no lo reconocen y piensan que viene porque son muy inteligentes o diestros para hacer negocios. Pero todo lo que tienes en tus manos el día de hoy proviene del Padre de las Luces, de nuestro Dios. Entonces debes estar agradecido a Él porque te dio el beneficio de vivir una vida en victoria. Verso 27, vuelvo a insistir en este verso que ya lo leímos. Dice, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto, verso 28, por sí sola. Esta es la, frase, es la frase clave de este mensaje. Él no sabe, el sembrador no sabe cómo. <laughs> Sabemos que las enseñanzas de Jesús frecuentemente creaban oposición, pero al mismo tiempo hacían un gran impacto en la gente. Que a propósito ese siempre era, ese, ese siempre era el caso. Todo lo que produce impacto en la vida crea oposición. <laughs> y hay algo que te quiero decir si el enemigo no se mete contigo es que tal vez todavía no te considera una amenaza para, su, para él. Así que deberías estar seguro que estás haciendo lo que Dios te dijo y lo que Dios te pidió que hagas. Ahora, la principal meta de Jesús es que él no trataba de ser controversial. Y con ese estándar, Jesucristo tuvo el fracaso, escúchenme bien, ministerial más grande de todos los tiempos. Eh, no me miren sorprendidos, escuchen. ¿Qué creen que fue la cruz? ¿Creen que la cruz fue algo lujoso o algo para celebrar cuando estaba sucediendo? <laughs> el imperio romano utilizaba la cruz para torturar a la gente que representaba una amenaza. Y a cada lugar donde Jesús iba, díganme si no es así, la gente era amenazada con las prédicas, con lo que Jesús decía. Los fariseos, los maestros de la ley, eran continuamente amenazados por Jesús. Él hizo enojar y molestar a todo el sistema completo de la época. Sucedía cuando él hablaba. Eh, por lo que hablaba y por las cosas buenas que él hacía y no solamente eso sino que aún los demonios eran amenazados por jesús todo el tiempo cada vez que él estaba en presencia de espíritus inmundos ellos comenzaban a temblar siendo sacudidos con convulsiones rogando y postrándose ante sus pies eso esto es interesante porque los demonios sabían mejor quién era jesús que muchas veces los mismos maestros de la ley los demonios veían a jesús y se postraban a sus pies los maestros de la ley vieron a Jesús y qué hacían, se cruzaban de brazos para juzgarlo. Por lo menos los demonios sabían que él era el primogénito, hijo de Dios, porque se lo decían. Por lo menos los demonios sabían que él tenía poder y poder sobrenatural. Por lo menos los demonios sabían que él no era uno más del montón, un ordinario, un don nadie, era el hijo de Dios. Ahora, yo me pregunto si nosotros, nosotros realmente lo adoramos a él y lo reconocemos como nuestro rey, como nuestro señor o simplemente lo utilizamos como un accesorio cuando lo necesitamos. ¿Te has preguntado alguna vez? Conozco mucha gente que a veces viene a la iglesia desesperado porque necesita algo, pero cuando logra ese algo ya no busca más a Dios. Ahora, Jesús continuamente hablaba en parábolas. Él enseñaba de la naturaleza del reino de Dios y nuestra fe. La parábola de, justamente del sembrador en San Marcos capítulo 4, creo que más bien debería ser esa parábola la parábola de la tierra. Y Jesús dice que siempre hay semillas que son sembradas y caen en la tierra. Dios siempre está hablando a nuestras vidas, Él siempre te está hablando a ti, así que deberías de dejar, dejar de pedirle a Dios que te hable y comienza a escucharlo más que nada. Es la cosa más rara porque oramos, Dios, háblame, por favor, dime algo, Señor, si estás ahí, háblame porque necesito oír tu voz. Creo a Dios diciéndote que si tan solamente te callaras un poquito la boca y escucharas porque todo el tiempo te estoy hablando, dice Dios. Vean, la tierra es nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Algunas semillas, dice la, la palabra, caen en el camino y los pájaros se la comen. ¿No te pasa en tu vida que hay aves que te comen la semilla que alguien sembró en tu corazón? Hay una red social que tiene el logo de un ave y entras a ver los comentarios y cuando no hay ninguno o algún, algún comentario malo, ese es el ave que te robó la semilla. <laughs> Se llama Twitter. Ahora, nosotros nos tenemos que hacer profesionales guardando las semillas que caen en nuestra vida, sabiendo marcar nuestras Biblias en los versículos que nos bendicen, uh, o tener notas, no sé, de los mensajes que escuchamos y que te bendicen, pero sin la aplicación. Sin tierra, mejor dicho, la semilla solo representa potencial no utilizado y eso es muy triste. Ahora imagínate si Dios te muestra una película de todas las semillas que cayeron en tu vida y por no protegerla se inutilizaron y las aves se la comieron. Tú no eres, tú no eres bendecido por la palabra que simplemente oyes, sino por la palabra que pones en práctica. La pregunta es, ¿qué haces con lo que oyes? Escuchamos muchas cosas, escuchamos mensajes casi todas las semanas. Nuestra mente es muy frágil. Vean, te aseguro que si el domingo asististe o escuchaste algún mensaje en la iglesia, hoy miércoles ya te recuerdas muy poco de lo que se dijo. Justamente por eso, porque nuestra mente lo olvida. Así que lo mejor es tomar notas y guardarlo y repasarlo durante la semana para que esa palabra se haga vida en ti. Hay veces decimos, necesito saber más. Y es cierto, continuamente debemos seguir aprendiendo. Pero hagamos una prueba de lo que sí ya sabemos. Yo sé que, por ejemplo, no debo hablar mal de las personas. Si solo pongo en práctica eso, me mantengo ocupado una gran cantidad del tiempo de mi vida, no hablando mal de la gente. Yo sé que debo considerar, por ejemplo, a los demás más importantes que a mí mismo. Yo, eso, yo sé eso, por supuesto, y, y también tú lo sabes. Así que deberías poner en práctica esas cosas que sí lo sabes. Yo sé que no me debo ofender, o no me debo ofender por cualquier cosa que se dice. Poner en práctica también eso y decir: No me voy a ofender, voy a seguir adelante caminando en lo que Dios me dijo. Así que si tú haces lo que ya sabes. Tú estarías creciendo cada día en tu vida espiritual. Si no estás creciendo es porque tal vez no pones en práctica lo que ya sabes. Y eso es eh, muy interesante porque de repente muchas veces eh, no nos desviamos en lo que creemos, en lo que sabemos porque no estamos enfocados justamente en lo que tenemos que hacer. Yo todo el tiempo creí que el crecimiento espiritual siempre requiere más conocimiento. Y yo no tengo muchas cosas que arrepentirme o de las cuales estoy arrepentido en mi vida de haber hecho, pero sí tengo algunas. Y una es por qué no leí todos los libros de cómo ser padre antes de llegar, de que llegaran mis hijos y ser padre en la práctica. Y eso es algo que algunas veces pienso, qué extraordinario hubiera sido saber ser padre antes de serlo. Pero me doy cuenta que cuando más sé de cómo ser padre, más me frustro porque tus hijos siempre te van a sorprender con sus nuevas hazañas. Y no importando cuánto sepas, en un momento tendrás que actuar de manera diferente a la que aprendiste. Otras veces pienso que yo tendría que haber leído todos los libros de más de 500 a 1000 páginas de cómo ser pastor antes de serlo. <laughs> hubiera sido tan profundo, hubiera tenido diagramas, conceptos informativos de eh, no sé cuántas páginas de cómo ser un pastor. Para que luego vengan las ovejas a la iglesia y cambien todas las teorías de cómo ser pastor, de todo lo que aprendí. La gente cambió mis ideas de cómo ser pastor. Y ahora en vez de un libro, tal vez puedo resumirlo todo en un eh, pequeño panfleto. ¿Qué digo panfleto? Tal vez un emoji. <laughs> cómo ser padre, cómo ser pastor. Porque en la práctica, todo lo que aprendes en la teoría, muchas veces no reacciona o no funciona de la misma manera. Ahora... Te diste cuenta que a las personas que más les das consejos en la vida son las personas que menos hacen lo que les dices. Eh, por ejemplo, si yo fuera tú, eso, esto es lo que haría, esto y esto y esto es lo que haría. Y no te estoy juzgando, solamente te estoy diciendo. Pero ¿qué hace la gente? Hace lo que le decís. Nosotros como pastores, muchas veces la gente viene a nosotros. Y, y nos dice, eh, Pastor, si hay algo que ve mal en mí o estoy haciendo algo mal, por favor corríjame, dígamelo. Y cuando se lo dices, se ofenden y no vienen más a la iglesia. Y es así, la gente a veces reacciona de esa manera. Ahora, volviendo al texto. Volviendo al texto, uh, el campesino, el que leímos, que pone la semilla en la tierra. Vean, la pone en la tierra, no en el estante, pero la semilla la pone en la tierra. Versículo 27. Uh, sin que éste sepa cómo, lo leímos al principio, sin que éste sepa, el campesino, sin que sepa cómo. O sea, la pregunta mía que yo a veces me hago, digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué clase de campesino es este? ¿No sabe cómo crecen las semillas? Podría googlear, ¿no es cierto? Podría hacer algo para informarse. Y siempre que Jesús presenta una parábola, parece algo sencillo, pero en realidad tiene un significado bastante profundo. Jesús dice: El reino de los cielos. Es, se parece a esto, a esto y a esto. Y entonces esperamos algo espectacular, porque el reino de Dios era, o es un concepto, <coughs> excuse, perdón, <coughs> es un concepto nuevo. Jesús es el primero que utiliza este término, y como la gente no estaba familiarizada con este concepto, entonces Jesús le da un ejemplo terrenal, algo que ven todos los días para ejemplificar justamente lo que era el reino de Dios. Así que el reino de los cielos se parece a una semilla, dice Jesús. Y esto nos da la pauta que muchas veces lo que Dios hace en nuestras vidas parece insignificante, ¿eh? tan pequeño como una semilla, pero luego se mete en la tierra donde pasa a ser que invisible. Y muchas veces cuando Dios está trabajando nuestras vidas en formas grandiosas, nosotros ni sabemos cómo Él lo está haciendo. Y nos hacemos que ignorantes. <laughs> Así que tres cosas del reino de Dios. Muchas veces las cosas se ven insignificantes, pequeñitas, muchas veces las cosas se hacen invisibles y muchas veces te sientes ignorante. La prueba más grande que tú estás creciendo en tu relación con Dios son esas veces que tú no sientes que estás creciendo en tu relación con Él. Lamento decepcionarlos aquellos que siempre necesitan sentir que Dios está eh, en cada una de las cosas que estás haciendo. Pero algunas veces el crecimiento más grande en tu vida no será en la superficie de tus emociones o tus sentidos. Algunas veces el trabajo más profundo que Dios hará es más alto que el resultado mismo. Vean, no hay edificio sin fundamento. Jesús dijo: el reino de Dios es algo pequeño, casi insignificante. Y pasa por etapas que son tan invisibles que muchas veces, muchas de las veces, tú te sentirás ignorante, como el campesino que puso la semilla en la tierra y no sabrá cuándo la volverá a ver. Claro, él la regará, removerá la tierra, tenemos que hacer algo para trabajar la relación con Dios, eh, hablando en el tema espiritual. Pero este es otro elemento de la fe que te quiero hablar, que no se escucha frecuentemente en los púlpitos, y es cómo. <laughs> Yo no sé. ¿Cómo? Yo no sé cómo leer la Biblia, yo no sé cómo orar por 15 segundos sin pensar en todas mis necesidades, la comida, la vestimenta, yo no sé cómo. Y dime tú, hay muchas cosas que no sabes cómo. ¿A quién Dios escogió para ser los discípulos de Jesús? Profesionales religiosos, académicos, en saber cómo. <laughs> ¿A quién Dios escogió para dar a luz a su hijo? ¿Qué es lo primero que María dijo cuando el ángel le dio la noticia que él, que el que nacería, mejor dicho, uh, en su vientre sería el Santo Hijo de Dios? ¿Qué dijo María? ¿Cómo será esto? Que fue lo primero, por ejemplo, que sus discípulos o los discípulos de Jesús dijeron cuando él le dijo frente a una multitud: "Denle ustedes de comer". ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Cómo? ¿De dónde sacaremos? Así que ese es el lugar del comienzo o el principio del crecimiento espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo? La mayoría de las veces que Dios me manda a hacer algo, yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo voy a empezar y cómo voy a manejar esa situación. Simplemente no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo ser padre, por ejemplo. Creía saberlo antes que nazcan mis hijos, pero ahora que nacieron no sé cómo manejarme en diferentes ocasiones. Y tengo que ir avanzando a medida que los días van pasando y las situaciones se van eh, eh, dando. Y entonces le pido a Dios sabiduría y en ese momento voy manejando cada situación. Se predica, mantén tus ojos en Cristo y no mires el viento, las olas y la tormenta. Pero ¿cómo puedo mirar algo que es invisible? Yo veo la tormenta, veo las olas, pero no lo puedo ver a Dios. Entonces, escucho lo que dices y quiero lo que tienes, pero yo no sé cómo. Yo no sé cómo puedo perdonar a alguien, o mejor dicho, me dijeron que mantenga una distancia apropiada para que no me sigan lastimando, pero yo no sé cómo perdonar, o mejor dicho, no sé cómo funciona el perdón. Y aquí está el campesino que no sabe cómo hacer para que la semilla crezca. Y Jesús dice, es así, crecer es así. Hay una parte que tú tienes que participar y tú sabrás qué es lo que vas a hacer. Tú siembras, riegas la semilla, cultivas, pero no necesitas saber cómo. Este es el pequeño, gran secreto del reino que allí afuera no quieren que te lo diga. Te van a decir que Dios escoge y usa y bendice a personas que son expertas y son el compendio de la perfección. Pero yo quiero decirte a los que Dios está buscando. Pescadores como Pedro. Prostitutas como Raab, personas que simplemente no saben cómo, como tú y yo, digo. Eso es lo que Dios está buscando: gente humilde, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, no aquellos que están llenos de su propia sabiduría y que se la saben de todo todo y no pueden recibir la sabiduría de Dios. Así que, si el día de hoy me estás escuchando y estás diciendo, en realidad yo no sé cómo voy a hacer en la vida, Dios lo va a hacer. Estás en lo correcto para que Dios opere en tu vida. Eh, yo no sé cómo funciona esto en su totalidad, pero Dios sabe cómo hacerlo. <laughs> yo no sé cómo funciona el automóvil en realidad. Sé que tiene un motor o es eléctrico o alguna de las cosas, pero eh, lo enciendo y me lleva a la iglesia, por ejemplo. Yo no sé cómo funciona una computadora, un iPad o toda esta eh, parte tecnológica. Pero yo sé que si toco unas teclas en la computadora, puedo escribir un mensaje y se lo puedo traer a ustedes. Así que en realidad no sé cómo, pero funciona. Dios te está diciendo desde el cielo, tú no necesitas saber cómo si tan solamente sabes quién lo va a hacer. La semilla es mía, pero la cosecha le pertenece a él, a Dios. Así que no permitas que lo que tú no sabes te frene de sembrar tu semilla. El campesino no sabía cómo iba a suceder, pero él sabía lo que tenía que hacer. Así que yo necesito seguir sembrando, necesito seguir orando, necesito seguir creyendo, necesito estar en, el, en este lugar, lo que todo lo que tengo que hacer es seguir haciendo, seguir sembrando esa semilla, porque de todo lo que siembre, también voy a cosechar. Tú no necesitas saber cómo, insisto, Solo hazlo. Just do it. Yo os haré pescadores de hombres, dijo Jesús. Todo lo que yo necesito es tu barca, todo lo que yo necesito es tu sumisión. Todo lo que yo necesito es tu obediencia. Pero dejaste de sembrar porque no sabías cómo. <laughs> el reino de Dios es con un hombre que salió a sembrar. Leímos más, más, hoy más temprano. Él sí salió a sembrar. Y hay algo que tú tienes que hacer. Y cuando lo haces, cuando, mejor dicho, cuando haces lo que te corresponde, pero tal vez no puedes hacer el resto, donde tú no puedes hacer, por ejemplo, que llueva. Tú no puedes controlar el, el valor de la semilla. Pero lo que sí puedes hacer y está en tu parte, solo hazlo y Dios hará el crecimiento. Así que si tú esperas saber todo antes de hacer tu parte, eso está fuera de orden. Deja que la tierra haga su trabajo, porque el mayor crecimiento sucede justamente no cuando el campesino hace su parte, sino cuando la tierra hace su parte y tu destino será revelado dónde? En la tierra. Vean esto. Todos los que estaban alrededor de Jesús, aquellos que eh, él había escogido, hacían todo lo que podían para evitar que Jesús fuera a la cruz. El que Jesús fuera a la cruz, a los ojos humanos, era la muerte del movimiento que había comenzado en esa época. Así que cuando Jesús se para frente a los jueces, a los judíos, al Sanedrín y el gobierno romano, él estaba que, en silencio, él no hablaba. Todos los discípulos querían bajar a Jesús de la cruz para evitar ser sepultado en la tumba. Pero Jesús se paró frente a Pilato y permitió cargar con esas acusaciones, aunque era inocente, porque él sabía que la tierra tenía que cumplir con su propósito. Así que, estando frente a sus acusadores y aquellos que lo sentenciaron para morir justamente, podría pedir legiones de ángeles, dijo él, que lo rescataran. Pero como él para esto vino, él con su silencio dijo, dejen que la tierra haga su trabajo. Porque si ellos me acusan a mí, entonces mi Padre en los cielos no tiene que acusarlos a ustedes. Así que yo voy a tomar vuestras acusaciones, vuestra vergüenza, yo siendo inocente, dijo Jesús, y voy a absorber vuestro castigo. Así ustedes cuando siendo culpables pueden ser libres, justificados. Cuando él muere en la cruz y lo llevan a la tumba, él no se resistió al sepulcro. En cambio estuvo muerto tres días para que la tierra haga su trabajo. Nosotros creímos que atenderíamos un funeral, pero en realidad era una lección de agricultura lo que estaba sucediendo. Jesús no fue sepultado el viernes, él fue plantado más bien, porque fue plantado el viernes, hay una expectativa de cosecha. Él fue el primogénito de muchos hermanos, así que cuando fue sepultado no estaba todo terminado, ese era solo el comienzo. Y yo vengo a, a declarar que todos aquellos que han estado pasando por un tiempo de fracaso, depresión, incertidumbre, rechazo, decepción, deja que la tierra haga su trabajo en tu vida. No pelees, no corras, no saques las semillas de la tierra porque, porque no te gusta el proceso, por ejemplo. No, no, deja que la tierra haga su trabajo, ¿ok? Este es el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que es el reino de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer que Dios no lo pueda usar para bien. Y yo creo que todas las cosas trabajan juntamente para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme al propósito divino. Así que tú no necesitas saber cómo si tan solamente sabes quién lo va a hacer. Yo no sé a quién Dios va a usar para pasar a través de esto que estoy... Pasando en este momento, pero no necesito saber cómo. Tal vez alguien uh, que caiga del cielo, tal vez una viuda de Sarepta que Dios use para alimentarme, o tal vez el almuerzo de un muchacho que ni lo consideraron en ese momento porque creí que era insignificante. Pero aunque la semilla siempre se ve pequeña, yo no necesito saber cómo, solamente quién lo va a hacer. ¿Y sabes quién lo va a hacer? Dios. ¿Oraste una vez y el cáncer sigue igual para que vas a seguir orando si nada sucede? Deja de sembrar, deja de estar expectante y tienes un funeral y dejas de esperar la cosecha porque nada pasó. No, 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 no. ¿Oraste y tu hijo sigue en mal camino? ¿Oraste y tu negocio no avanza y ahora estás muy confundido entre tu trabajo y el trabajo de Dios? Le, escuchen, el trabajo del campesino es obediencia. No necesitamos conocer todos los eventos en nuestras vidas para caminar con la frente en alto. Muchas veces es mejor no saberlo. Escucha, la obediencia es tu trabajo. El resultado es el trabajo de Dios. Así que tu fe necesita fertilizante para que puedas ver exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que déjame bendecirte tu vida el día de hoy y estate seguro que no importando que no sepas cómo van a suceder las cosas, Dios lo hará de alguna manera. Dios está empeñado en hacer lo que Él prometió hacer en tu vida y Él lo va a hacer. ¿Okay? Así que déjame orar en este momento, Padre. Doy gracias por la vida de mis hermanos que en este momento están conectados. Gracias porque puedo transmitir esta palabra. Y estoy seguro que aunque no sabemos cómo tú lo vas a hacer, lo vas a hacer en el momento indicado y cuando tú, a ti te plazca. Así que en este momento envío una palabra de bendición a todos aquellos que me están viendo. Y que tu presencia en este momento los pueda envolver y tu paz, tu amor pueda llenarlos con esa gracia divina que solamente tú sabes darlo. Bendigo cada persona, bendigo cada vida, bendigo cada familia conectada en este momento, aquellos que se conectarán más tarde. Y que tu presencia esté con ellos, guiándolos en el camino a seguir en, el, en lo que les toca transitar en la vida. Padre, te damos gracias porque sabiendo que tú estás con nosotros en la barca, nada nos va... Malo nos va a suceder, sino que tú nos guiarás a toda verdad. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida. Recuerda que Dios siempre está a la vanguardia de nuestras vidas. Él está cuidando y protegiéndonos en todo. Así que agradezco a todos los que se han conectado. Gracias por todos los mensajes que están dejando. Qué bueno que están eh, conectados. Sigan haciendo aquello que Dios le dijo que hagan, aunque no sepas. ¿Cómo lo vas a hacer los días siguientes? Dios te guiará a toda verdad y su presencia estará contigo en todo momento. Bendiciones, los amamos, te esperamos este domingo a las 4 de la tarde aquí en Long Beach. Si vives cerca de Long Beach, de las ciudades cercas, circunvecinas, te esperamos. Va a ser un servicio extraordinario. Dios se está moviendo de una manera excepcional. Así que este domingo a las 4 de la tarde esperamos que tú vengas y ahí te podremos saludar y bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Los amamos. Y estamos en contacto con cada uno de ustedes.